Óscar Pérez desempeñaba sus funciones como árbitro en el torneo de Las Cañas en Yerbabuena este sábado cuando recibió una herida de bala en la espalda. Desde el sanatorio del parque confirmaron que él está estable, sin embargo, tiene inmovilizado el tren inferior por las lesiones que presenta. Pero en este momento está lúcido, hemodinámicamente estable, significa que está con buenas presiones, frecuencia cardíaca. Desde el punto de vista respiratorio, el paciente está compensado, lo que sí presenta una, obviamente, funcionalidad alterada a nivel de miembros inferiores. Está con una paraplejía flácida, o sea que es pérdida total de la motilidad desde el ombligo hacia los pies. Esto es producto del impacto de la bala que está alojada, por lo que se vio en estudios complementarios, a nivel de la décima dorsal. Suponemos que hay un proceso inflamatorio que es lo que está comprometiendo a la médula, por eso la falta de motilidad. Él ingresó a las 18:15 a nuestra institución, procedente desde el Hospital Padilla, donde se hicieron, obviamente, los primeros auxilios. Allí le hacen los estudios complementarios y se corrobora la lesión a nivel raquimedular de la décima dorsal, es la que está comprometida. Primero tenemos que ver cuánto daño hizo el proyectil a nivel del canal medular. En un primer momento nosotros tenemos que hay un proceso inflamatorio producto de este traumatismo. Por ahora, como te digo, no hay movilidad. Hay que ver después de la cirugía, cuando extraigan, cuando el traumatólogo vea cómo está esa columna. Por el momento te puedo decir que no hay motilidad, pero el pronóstico obviamente reservado.